Y las intensas precipitaciones pluviales del fin de semana, sin duda alguna, alentaron prácticamente en declarar emergencia en varios departamentos. Hablamos de Yacuiba, en Tarija, Trinidad. Fueron las regiones más afectadas por las inundaciones, aunque el exceso de precipitaciones se registró en al menos en 11 municipios del país. En Yacuiba, donde el viernes las precipitaciones causaron el desborde de las quebradas, este domingo las lluvias inundaron las calles del centro de la población, donde no existe un sistema de drenaje. La situación fue tal que el Comité de Emergencia del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco emitió un comunicado advirtiendo que la situación en las calles está completamente peligrosa y recomendando a la población no salir a las calles. Debido a esta situación, se trasladó a Yacuiba el viceministro de Defensa Civil, Carlos Bru, quien se reunirá con las autoridades de la región para evaluar y cuantificar los daños causados por las últimas precipitaciones fluviales.